The idea of the Talking to the Moon album came from Jose. Jose was the inspiration of the project. It was his idea through a very interesting experience he had when his mother was in hospital. And he was sitting by the bedside at nighttime looking after his mother. And he looked out of the window and he saw the beautiful moon shining down in the night sky. And it gave him an opportunity to think about life and how it affected his own experiences. And it gave him the idea to make an album which was based on stories to do with the night and the moon and how it affects humanity. Talking to the Moon fue una idea que tuve en el año 1997, pero que no pude llevar a término hasta el momento actual porque en la época no disponíamos de los medios apropiados para poder desarrollar una obra de semejante envergadura. Talking to the Moon is really, really quite an ambitious project. It takes so many different styles, and while they're all disparate in styles, they're unified in one. And that's what really makes this project special. It's one voice, one conversation with the moon, but from maybe all the styles that Planet Earth has to offer. Debe ser el disco más interesante en el que participé en mi vida, por distintos motivos. Primero porque ya lleva mucho tiempo formándose capa a capa, ¿no? Es una cosa extraña porque era un proyecto que yo lo entendía o lo visualizaba como música casi techno con toques de música clásica, era un experimento extraño. Pero luego se fueron sumando participantes, se fue variando el estilo en muchísimas canciones, se fue contaminando y enriqueciendo al mismo tiempo. Después de pasado un tiempo de iniciado el disco, cuando miré las canciones hacia atrás, casi no las reconocía, no reconocía el estilo inicial en el que había empezado, ¿no? Yeah, it was a really nice way of working, and everything I sent Jose over was gratefully received and enthusiastically praised, which was lovely. So it's been a pleasure to work on this project too. Mandala Band on their two latest albums, BC Ancestors and AD Sangreal, that experience of working with, particularly with English composers and musicians, was very good for him because he was working almost before in isolation with his work, as Jose's work is very English in style, and the way he writes, and he has a fascination for English history, I think, so he's an Anglophile, okay, he loves the English and the English culture. So working with people like Willie Wolstenholme and myself and Ashley Mulford and Troy Donnelly, Mark Atkinson, all these people, showed him the way the English work in creating music. And I think that influence has been very good. And by bringing in all these Spanish musicians now, we have this wonderful combination of the Spanish-English style mixing together, which I think really works. En el año 2007 recibí un correo electrónico de David Roll en el que me invitaba a participar en los dos nuevos álbumes que iba a grabar con su banda, Mandala Band. Desde luego, acepté encantado. Y el primer trabajo que me encomendó fue orquestar algunos temas para darles un sentido más épico, hacer que la música sonase más magnífica. Finalmente, contento con el resultado, me encomendó la tarea de componer algunos temas para ambos álbumes. Mandala, Mandala, Mandala.
para mí poder escribir las partes más épicas de los arreglos orquestales de Galadriel ha sido todo un privilegio. The sad thing is that in the course of making Talking to the Moon, one of our great heroes, Wooly Wolstenholme, died. He committed suicide, which was a great traumatic experience for all of us because we've known him for many years. And we regard Wooly as a very great musician. He's a maestoso, he's a very creative genius, musical genius. And to lose him at this critical moment in time was very, very difficult for all of us. So I think to dedicate a piece of music to him on the album is a good thing to do, because if he'd still been alive today, I'm sure he would have done a lot more for this album, contributed a lot more music than he has done. So to give him a piece that's dedicated to him, I think, is a great idea. Wooly iba a participar en el disco, había aceptado trabajar en él, pero lamentablemente falleció antes de poder empezar el trabajo. Por esta razón me puse en contacto con un gran amigo suyo, un gran músico, Geoffrey Richardson, y juntos escribimos una pieza en su memoria. Después de grabar los dos álbumes de Mandala Band, fue David Roll, en una visita que hizo a mi casa en el año 2009, quien me propuso la idea de producir yo mismo un álbum. De este modo, recogí aquella idea que había tenido en el año 97 y la retomé para crear un álbum doble que finalmente terminó siendo triple, debido a que a medida que iba avanzando el proyecto se nos iban sumando más y más músicos que estaban interesados en participar en él. So we have something like more than 30 different artists performing on the album, which is a huge band. It's almost an orchestra, but they play on different tracks, so they're not all playing on the same tracks. So you have a sort of composite music here, where you have different talents performing on different pieces of music, sometimes together to make a new form of music, which they wouldn't have done if they hadn't met or collaborated with other musicians. So it's a collaboration, but at the same time there's a lot of individuality in the album as well. So you can tell a David Roll track from an Ashley Mulford track or a Troy Donnelly track or whatever, because we're different people and we write different music. Pues la verdad que a mí me ha parecido un proyecto súper interesante. O sea, es un tipo de música sobre el que es fácil improvisar, el que es fácil inventar, crear. No sé, me parece que están francamente bien y están hechos cómodos, están hechos fáciles para que puedas un poco demostrar o aportar tus ideas al disco. José Medina lo conocí a través de MySpace porque teníamos una serie de perfiles, bueno, comunes, en cuanto a referencias musicales, en cuanto también a una perspectiva de compositores. Yo fui escuchando música del reproductor que él tenía en su perfil, y ahí, bueno, fui descubriendo un poco, pues, el tipo de música, el tipo de creaciones que estaba haciendo, y un día quedamos
yo tenía interés en poder compartir un poco las experiencias, ver en qué estaba trabajando, si ya ese proyecto se había plasmado en alguna grabación, en algún disco, y entonces, bueno, él me fue contando los avances de su proyecto. Me llamó mucho la atención también que contase con músicos pues de un cierto calado internacional, ¿no? Como era el caso de Theo Travis, por ejemplo, de Geoffrey Richardson, David Roll también. Y bueno, pues a partir de ahí yo me mostré interesado, él también pareció congeniar conmigo y bueno, pues a partir de ahí empezamos a quedar, a escuchar su material y poco a poco pues a ir integrándome en algunas de las piezas de su obra. A nivel de producción, con este álbum he intentado romper con los estereotipos de producción musical del momento. Hoy por hoy, casi todos los productores realizan producciones muy homogéneas. Todos los discos comienzan y terminan del mismo modo. Yo he querido romper con esta dinámica y de alguna manera crear un disco que sea difícil de catalogar, que tenga un gran número de músicos de muy distinta índole interaccionando en conjunto para crear nuevas y ricas texturas musicales. Tiene su semejanza con el álbum, con este álbum. Porque aquí hay un poquitín mezcla de todo. Música clásica, de rock sinfónico, de blues, es un poco mezcolanza de muchas cosas, hasta heavy metal, yo diría, ¿no? Con músicos de distintos estilos y distintos países, tiene la peculiaridad este disco de que está grabado en muchísimos estudios diferentes, que hay instrumentistas que grabaron su parte en estudios propios, en estudios de su zona, de su país, entonces las canciones tienen, incluso cada canción, tienen personalidades diferentes, depende de los instrumentos que la componen, ¿no? Y eso es muy muy interesante. Uno de mis discos favoritos es el álbum Blanco, que creo que está grabado en 4 estudios. Este debe tener entre 10 o 12 estudios mínimo. Y bueno, es algo que es un reto a la hora de la mezcla y de lograr un resultado homogéneo. Pero bueno, va a ser un reto interesante ahora cuando lo abordemos al final del disco. Empieza, para, vuelve a empezar otra vez, vuelve a empezar otra vez, vuelve a empezar otra vez, y parece que nunca se acaba de desarrollar. Y eso es algo que le achaqué a José Manuel desde el principio. Yo, esto es casi imposible de hacerlo. Y no sé, al final tengo suerte, que al final todo empieza y todo se acaba. How do you categorize Talking to the Moon? What type of music is it? Which section of a shop do you put the music? Is it prog rock? Is it classic rock? Is it ballads? Is it film music? Is it instrumental? It's all those things. It's all those different genres of music. But what makes it unique is there is a continuity, a golden thread.
which weaves through the music, and that is the quality of the music and the melodic content of the music. It's music with beautiful melody lines, interesting rhythms, although each piece is different. There's this continuity of quality in there, and that's what people like. Quizás una de las influencias más destacables que podría citar sobre el desarrollo y la composición de la música de este álbum haya podido ser tal vez la de Danny Elfman. Creo que es un músico que ha sabido recrear como nadie la fantasía y la magia musicalmente. Me preguntaban sobre las influencias del disco. Yo inicialmente encontraba ciertos elementos de Mike Oldfield, de Giorgio Moroder, de Vangelis, de Jean-Michel Jarre. Pero luego, bueno, con la incorporación de músicos de distintos estilos, eso se fue mezclando con otras cosas, con otras vertientes. Entonces, por ejemplo, yo he metido bajos muy al estilo Yes o al estilo Pink Floyd. Hay guitarras muy sónicas, muy del estilo Pink Floyd de la primera época y también de la última. Hay elementos celtas o folkies que son muy interesantes, con flautas, con buzukis, que es un instrumento del folk. Luego, rítmicamente, es muy variado. Tiene cosas, como había dicho, de música techno, cosas casi de música disco, cosas de progresivo. Incluso conviven esos estilos dentro de determinadas canciones. Y, no sé, me parece muy difícil encasillar estilísticamente. Me parece una locura, pero una locura maravillosa. Me parece una idea muy original que no había visto nunca y que realmente pues que puede triunfar, ¿por qué no? Porque le gusta, esto le va a gustar a todo el mundo, va a haber una canción de este disco que le guste. Eso está claro, porque yo cuando lo escuché me pareció increíble que sea de la misma persona. Dices tú, madre, parece increíble que sea incluso de bueno, productores hay más gente, pero que sea del mismo disco y de la misma gente, que es como, ¿cómo puede ser? Una canción de repente de pop tipo Mike Oldfield, algo más celta, una música más clásica, canciones tipo Pink Floyd, y que sea todo del mismo disco y que se le haya salido de la cabeza de la misma persona, me parece una locura. Bueno, pues me parece un proyecto muy interesante, porque es un proyecto que está hecho porque los músicos y compositores quieren disfrutar haciendo esa música y no está basado ni en vender ni en que una tercera persona tenga éxito entre otra gente, simplemente por el hecho de disfrutar hacer esa música. Y además creo que ese es el factor importante para que la música aguante en el tiempo y se siga escuchando dentro de más años. Bueno, fue un placer trabajar con José, con Pablo y con todos los músicos que acompañaron a este proyecto. Espero que les haya gustado lo que hice, como también a mí me encantó lo que he escuchado de otra gente. Relationship between human beings and that light in the sky at night time, which we call the moon, which has had many different names in history over the centuries and the millennia. But human beings have always had a relationship to that object in the sky which shines down and gives us the light that we can see by at night time. It's not as bright as the sun, it doesn't give us daylight, but it gives us a pale reflection of daylight of the sun at night, to enable us to see through the darkness. What I find really fascinating is that the way Jose
works his music is very similar to the way I do my music. We both write visually. Okay, our music is visual. We're thinking about imagery all the time. So we're almost classical music composers in some respects. We love to work with orchestral sounds, with French horns, with strings, with flutes, and with orchestral percussion to create something much more than a rock band. So he, like me, loves to create paintings of music, pictures with music. And we have an empathy because of that. I think we both have the same interests in why we write and what we write. My interests are in the ancient world. I try to write music that inspires me through all my research and studies of the Middle East and Egypt and the Holy Land and all those places, ancient Greece. And in the same sort of way, Jose is inspired by Spanish history and English history, but he lives in a beautiful part of Spain. He goes and looks at ancient castles, Visigoth castles, and loves the history of the Spanish people. And you can see the influence in his music, that he's constantly writing music which is about the landscapes and the beauty of Spain. El desafío de mi trabajo, creo, para este disco va a ser la mezcla final y el mastering. Sobre todo porque al estar hechas las canciones en distintas épocas, con distintos sonidos, tienen distintos estilos y de distintos estudios, lograr una homogeneización va a ser complicado. Para eso, es interesante porque recién lo voy a poder resolver cuando tenga el listado del orden de las canciones final, porque va a tener mucho vínculo entre cómo suena una canción a partir de cómo suena la anterior y la posterior. Entonces, bueno, va a ser una sorpresa cómo va a salir. Yo creo que es el gran reto y creo que puede salir muy bien. Todos los sonidos han sido elegidos de manera muy cuidadosa, siendo predominante el uso del teclado porque yo soy teclista. Y me dijo, venga a grabar, que mola, que es un disco nada más. Después yo pregunté, eso de que eran dos. Hace poco volví a preguntar y son tres. Cada día que pasa es un disco más, prefiero no volver a preguntar. 5 years to make this triple album, 3 CDs. Huge amount of music, 2 hours, 60 minutes, or something, a really long project, three CDs. The reason why is because when Jose started to make this album, the concept was for a double album. And it would have been finished maybe in 2 years, 2.5 years. But of course, Jose lives in Spain. I live in Spain. And we all know about the crisis, the financial crisis, which hit Spain when everything went wrong in the 2008 or around that time. And so it became very difficult for Jose because he's not only a great musician, but he's also a businessman and he runs companies. And the stresses and strains of running a company in difficult economic times was a real pressure, and it made Jose ill. He was exhausted, he was concerned for his employees, and it distracted him from his music. And musicians know this, that you cannot write music and work with music if you're not feeling right in your mind. You have to be feeling good in your mind. Sometimes you can write music over great tragedy. You can write a great song about a broken relationship in love or something that's happened to you in a life. But when you're constructing an album like this with so many different musicians and your head is not in the right place, then it's very difficult. So the project ground to a halt. It slowed down and it stopped any momentum that it had. And it's only recently that Jose's been able to pick up the pieces again and put the whole thing together to complete it. And what we have now is something very special. So, although it's taken 5 years, those 5 years are worth every minute. Este proyecto surgió a raíz de una llamada por parte de Edu, con el que toco el Xenogul. Y bueno, me pasaron una base que compuso Edu
y a raíz de ahí pues empezamos a trabajar diferentes músicos en un mismo proyecto. Es una cosa muy interesante porque trabajamos diferentes personas en un mismo tema con diferentes estilos, entonces bueno, es un resultado muy interesante. Un disco muy diverso, con muchísima instrumentación, muy rico, tenés todos los colores, todos los instrumentos que quieras escuchar en el lugar justo. Y lo que más me atrajo a mí fue el tema de lo impredecible que se volvían las canciones a medida que yo las iba escuchando y entendiendo. Me refiero con impredecible a que no suelen girar hacia la dirección que normalmente giran en algunos proyectos así, sino que siempre te sorprendían en algo. Y eso, bueno, me fue metiendo de lleno y también me hacía abrir un poco la cabeza a mí. Pablo me acabará odiando después de que terminemos de editar este disco, porque ha tenido que padecer mis excentricidades durante toda la producción del mismo. Recording works today is very different to the way it was 30 years ago. We no longer have to be in one studio now to create music. What happens in this case is Jose may record a backing track with his musicians in Spain, and he'll need a Celtic whistle on the track, or he'll need a lead vocal on the track, and he sends the backing track off to a different part of the world, to Britain, to Germany, to America, where the artist lives, who he's going to perform. And that artist will go into his or her studio and record vocals or pipes or whatever it is, guitar parts, and send the files, the music files, back to Jose. And he will add those to his backing track so that he gets music from all parts of the world are coming into his studio. And he's creating tracks by doing that method. Now, this is the way that things work today. It's a way that enables musicians to combine together from different parts of the world and collaborate. At the same time, of course, the difficulty with it is that there is no production control. The producer is not sitting next to the musician and helping and encouraging to get a particular performance. So you're relying much more on the musician themselves to produce their performance before they send it back to you. So it's a more difficult process in that respect, but at the same time, it's a very much more convenient process for bringing international artists together. Bueno, el proyecto lo conocí a través de Pablo Lato, quien es un muy viejo amigo, y solíamos tocar juntos por aquí, por los alrededores de Buenos Aires. Cuando él me comentó y me pasó la primera canción, no hubo mucha necesidad de seguir explicando más, porque lo primero que escuché me atrajo inmediatamente. Me encantó la diversidad de colores, de progresiones, en general, la armonía, los instrumentos, etc. Y
Sentí un gran placer en hacer mis aportes de guitarra, espero que les haya servido. Y la verdad que a medida que pasaba el tiempo me gustaba cada vez más. Sinceramente estoy agradecido de poder haber participado. Lo primero, que estilísticamente es un disco que se aleja mucho del tipo de música que estoy acostumbrado a tocar. Más un rock más sencillo, digamos, no tan acercado, no tan próximo al progresivo. Y bueno, ni tan rico en lo musical, que bueno, una pasada el haber juntado a tanta gente en tantos estilos musicales. Y bueno, y la última fase del disco, que lo estoy viviendo de una manera más especial, pues el estudio que montamos Pablo y yo, pues estamos acabando de grabar los tracks, bueno, finales que quedaban para rematar, y estamos participando en la mezcla final del disco, y la verdad, ahora que muy satisfecho de participar en este proyecto. Las fotografías que vienen incluidas en el diseño del álbum corren todas a cargo de Pedro Víctor Martínez, mi amigo Rocky. Y le elegí a él porque sin duda tiene un gran talento para la fotografía. Las fotos me ha gustado mucho el poder hacerme cargo del digamos del aspecto visual, ¿no? Visual, a lo mejor no de la portada, ¿no? Que para eso hay un artista que se dedica a ello, sino de todas las fotografías, de que se vea. El grave problema que me hubiese gustado es poder haber hecho las fotos a todo el mundo, y eso, que solo me encargué de la gente española, de los participantes españoles, aunque tuve la suerte de hacerle la foto también a Yulia Maliasova cuando vino a hacer el videoclip, que no sé si algún día verá la luz. Aunque voy a hacer lo posible por acabarlo. Hemos tenido suerte de en aquel tiempo de tener un estudio solo para hacer las fotos. Por lo menos para el 90% de los integrantes, ¿no? Hay alguno que nos tenemos que buscar la vida un poco de otra manera. Pero bueno, al final las fotos están ahí. Yo creo que, bueno, es una representación un poco de la gente que está metida en el proyecto. Still lost soul.
night sky, dark dreams, soft light. Will she take